Peñafiel, 1-0 adelante el equipo amarillo. Atención que va, pero no, bien Reyes, cortando la pelota, se la regalaron otra vez a Peñafiel, viene la pelota larga, atención, el Principito, arma, que tenía golazo, gol de Galácticos, apareció la magia, apareció el Principito Armas, control con el pecho, media tijera, 2-0. Le solicito que mande este gol al top 5. Se fue nomás y va a meter esa pelota, Romero, tocando el balón, atención, ¿qué van a hacer ahí? No, no pueden, Rivero le pegó, golazo, golazo de Cartagena, lo hizo Martín, puso el empate con ese trayazo de derecha 1-1, Alex. Cartagena Martín es el autor de la anotación para Chacarita. Qué derechazo. No, es un zurdazo en realidad. Oiga, es con la puntita. ¿Eh? La academia no apareció nunca. Está totalmente perdido en el campo de juego. Pero también es mérito de la Real. No le quite nada de mérito a este equipo que juega excelente. Tiene un juego colectivo muy bien establecido. Yo creo que han trabajado mucho estos jugadores. Atención, está el titán. Gol. Gol de la Real. Volvió a marcar el titán. Volvió a marcar Almeida. Y marca la cuarta. En 17 de la primera parte, la Real gana 4-0. No, ahora sí la tiene Sevilla. Estoy como esos relatores de la tele que... necesitan lentes, ¿verdad? Sí, así tal cual estoy. Y está con lentes usted. Atención, que está el Skeletor Pacheco, la tocó, puede ser Sevilla. Ahora sí, Darguirucho, pega, ¡qué golazo! ¡Gol! De la Real llegó el primero. ¡Qué trayazo! Le rompió el arco Darguirucho Espinosa, mire. Y se marca la primera, 1-0. ¡Qué balonazo de Espinosa! Juega atrás con el Kaiser Flor, que sale jugando por el costado. Otra vez Gabriel Ochoa, gana metros. La pelota, atención, está el gol, está es un golazo. ¡Gol! ¿Qué digo? ¡Gol! ¡Golazo! Sí, golazo de la Real. Lo hizo el Skeletor Pacheco, marca la tercera. ¡Qué lindo gol, por favor! ¡Qué sutileza del 10! 3-0, esto es goleada. Qué bien Pacheco en esta jugada, es para aplaudirlo, es para agacharse, ovacionarle.